Marco Aurelio Soto abre su administración en 1876 y con la legalización de un nuevo asentamiento en la costa norte, que fue Tela en 1876. Y a partir de la historia de Tela podemos entender cómo se va dando este periodo embrionario dentro de la historia urbana de Honduras en la costa norte. La costa norte había estado abandonada históricamente durante todo el periodo español. A partir de 1880, cuando el ferrocarril empieza a caminar, a transitar regularmente, centenares de nuevos finqueros establecen plantaciones de banano, ya no solo a la orilla de los ríos, sino que a los dos lados, a las dos márgenes del ferrocarril. Cuando el ferrocarril entró, entró a puro pico y pala. No había maquinaria y habían una truga de vapor que enterraban postes en los criques para hacer pasadas para los pequeños puentes de madera. Necesitaban todos los servicios complementarios de una ciudad y eso no lo podía proveer el Estado, lo tenía que proveer la frutera. Por eso decía que tenía demasiados dedos, pero es que era necesario porque en una sociedad hay múltiples funciones que cumplir y ahí no había nada. O sea que ellos no tenían el apoyo del gobierno porque el gobierno no tenía recursos para hacer esos desarrollos. El momento en el que Amado Amador empieza a sacar Prisión Verde en el semanario Alerta, creo que marca el momento clave en el que Amado Amador se convierte en Amado Amador. ¿Qué tenía Prisión Verde? Que estaba basado en la vida real, cotidiana de los trabajadores bananeros. Por lo tanto, al escribir sobre eso, estaba denunciando esas condiciones de vida en un momento donde el poder de las compañías no tenía límite. Yo he releído la novela y, por cierto, hay que aclarar que hay dos novelas. Hay una novela que maquilló el Partido Comunista de Honduras, Longino Becerra, y la novela que escribió Ramón. La novela que escribió Ramón Amado Amador es un encanto. Fue la primera vez que yo probé Coca-Cola en la Lima. ¿Te acuerdas que la traían de Estados Unidos? Porque todavía no veía la embotelladora que produjera la Coca-Cola. El año que nací, 24 de enero de 1935. Yo conozco la trayectoria de la empresa Tela Ray Company. Lo que sé es que en las bananeras que estaban bajo la supervisión o enteramente que eran de la compañía, tanto el estándar como de la tela, el servicio era gratuito completamente. Eso lo pagaba toditito el médico, la medicina y todo eso era, y ahí incluían cirugía. La educación era excelente. Íbamos 6-8 horas de clases. Hoy en día les pregunto no solo a los hipotes de las escuelas, sino que de los colegios, que cuáles son las partes de una flor. Y me dicen, ¿no nos han enseñado? Entonces yo les digo, las partes de una flor son pedúnculo, cáliz, corola y estambres. Y pistilo. De los factores que detrimentales para la salud humana de los trabajadores de las bananeras, no solo de la tela, sino en general, fueron la exposición prolongada a productos químicos. El componente cobre en el caldo bordelés penetraba la piel de los trabajadores lentamente, no era una cosa rápida, pero sí terminaba afectando la salud interna en los trabajadores. El comercio sanpedrano apoyó esa huelga también. Habíamos cerrado para apoyarlo, pero nos obligaron a abrir. El contexto global de la Guerra Fría es muy significativo en el sentido que estos movimientos, si bien reivindican causas justas, también han sido permeados y utilizados por otro imperialismo. No solo el capitalismo actúa a nivel de expansión imperial, también lo hace el comunismo. Evocamos que Trotsky ya había llegado, había plantado pie en Latinoamérica, pero el movimiento más importante es el de estos grupos revolucionarios que ya pasaban por Centroamérica.
Pero la huelga se convierte después en otro mito, porque entonces empieza, sí, todavía nuestros abuelos circulaban la especie, porque es una especie, es una falsedad, es un mito, de que por la huelga había colapsado la economía de San Pedro Sula. Y es al revés, es exactamente al revés. O sea, por la huelga y la consecuencia de la huelga, que es el retiro de las grandes corporaciones bananeras y sobre todo de la United, empieza el florecimiento comercial e industrial propio de San Pedro Sula, apoyado en esa incubadora de empresas que te estaba platicando, ¿no?